Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de cronometría. Principalmente, el tema de cronometría tiene dos partes. Uno que es adelantos y atrasos y otro que son los problemas de relojes. Ahora, los problemas de relojes tienen otros dos tipos, que son relojes reales y los relojes imaginarios. Pero para esta clase solo vamos a ver problemas con relojes reales, problemas con relojes cotidianos. Bien, entonces, veamos. Este es el reloj analógico, ¿cierto? Y tenemos dos manecillas aquí, una llamada minutero y una llamada horario. Para entender mejor este tema, tendremos que recordar un poco de la circunferencia. Van a venirnos dos tipos de preguntas: hallar o la hora o el ángulo que formen las manecillas del reloj. Para esto, tendremos que recordar que una circunferencia tiene 360 grados. Y que el reloj tiene 12 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, cada una de estas divisiones en una hora son un recorrido de 30 grados, ¿cierto? 360, que es toda la circunferencia entre sus 12 partes. Entonces, cada recorrido será un recorrido de 30 grados. De 1 a 2 hay 30 grados. De 2 a 3 hay 30 grados. De 12 a 1 hay 30 grados. Quiere decir que todo esto en suma sería 90 grados. ¿Ves? Sencillo. Ahora, en cada división de una hora vas a tener 5 divisiones, 5 subdivisiones. ¿Ok? Quiere decir que, por ejemplo, cada espacio que te avanza un horario o un minutero en estas subdivisiones de aquí, tiene que medir 30 entre 5. Esto quiere decir que cada subdivisión que haya tiene que medir 6 grados. ¿Bien? Tiene que medir 6 grados cada subdivisión. Y bien, empezamos nada más con esta teoría. Es lo básico que tendremos que recordar por el momento. Ahora, tenemos dos casos, porque sé que has visto que hay fórmulas para este tema. El primer caso, cuando el minutero está delante del horario, y el segundo caso cuando el horario está delante del minutero. ¿Cómo es esto? Imagina que ponemos el minutero por acá y dejamos al horario por acá. ¿Bien? Entonces, te pregunto, el minutero en sentido horario, ¿cierto? En el sentido horario del reloj, quiere decir de este sentido. El minutero está delante del horario, ¿cierto? Entonces utilizaremos la fórmula del caso 1, la cual dice lo siguiente: para hallar el ángulo que hay entre estas manecillas, necesitaré utilizar esta fórmula que va a decir 11 medios de el minutero menos 30 veces el horario. Ahora, algunos se lo acuerdan como 11 medio muertos y 30 heridos. Si quieres, puedes recordarlo de esa forma. Ahora, recuerda que con el horario siempre va a ir acompañado de 30 y el minutero siempre va a ir acompañado del 11 medios. Entonces, vamos a ver qué pasa en el caso 2. Imagínate que ya sigue avanzando la hora, sigue avanzando y supongamos otra posición de las manecillas, que sería algo más o menos por acá. Ahora vemos que el horario va primerito y el minutero lo está siguiendo, ¿cierto? En ese caso 2, horario y luego minutero, utilizaremos la fórmula para hallar el ángulo, este ángulo, que dirá lo siguiente. Al horario siempre lo acompaña el 30, entonces será 30 veces el horario, menos, y al minutero siempre lo acompaña 11 medios, 11 medios del minutero. ¿Listo? Entonces tratemos de resolver algún problema con esto. Bueno, entonces veamos aquí. En los ejemplos nos dicen que tenemos que hallar el ángulo entre las manecillas del reloj cuando estas marquen 3 y 20. Entonces, si eres nuevo viendo el tema de relojes, tienes que saber que, digamos, esta parte de acá va a ser el horario. Esta parte de acá va a ser el minutero. Ahora, antes de aplicar la fórmula así de frente a lo loco,
primero tengo que reconocer quién va primero, el minutero o el horario. ¿Recuerdas? Porque tenemos dos casos. En nuestra circunferencia, el horario va a marcar 3. ¿Bien? Entonces, va a marcar 3, o por lo menos cerca a 3. ¿Bien? Más o menos se habrá desplazado, porque no es una hora puntual, ¿no? Son 3 y 20. Entonces estará un tanto desplazado. En cambio, este número que está acá, que es el minutero, que dice 20, lo tienes que dividir entre 5. ¿Listo? Entonces me daría el minutero apuntando más o menos a 4. ¿Cierto? Bien. Entonces tendremos que hallar este ángulo. Entonces ubicamos. El horario está por acá. El minutero está por acá. ¿Quién va primero? El minutero y luego el horario. Entonces, ¿utilizamos el caso 1 o el caso 2? Utilizaríamos el caso 1. Entonces la fórmula nos dice, el ángulo entre las manecillas es igual a 11 medios del minutero menos 30 veces el horario. Para esto entonces decimos, como el minutero tiene un valor de 20, diríamos 11 medios de 20 menos 30 veces el horario, que sería 3, igual al ángulo. Entonces, simplificamos, nos va a quedar 110 menos 90 igual a teta, y esto sería igual a 20 grados. Así de sencillo. Entonces, esto de acá será 20 grados, el ángulo que hay entre esas manecillas. Hagamos otra prueba, un poco más difícil. Ahora nos piden hallar el ángulo cuando sean las 7 y 48. Bueno, entonces borraremos esto para utilizar esta circunferencia. Y diremos, la misma técnica, 7 y 48. Primero tendremos que ubicar el 7. Pero como no es una hora exacta, como no es 7:00, va a correr un poquito más arriba. ¿Ok? Siempre pongo un poquito más arriba. Entonces, acá son las 7. Acá siguen siendo las 7 cuando no sea una hora exacta. Este es mi horario. Ahora, 48. ¿Qué te dije? Divídelo siempre entre 5. Entonces, si lo divido entre 5 es un 9 punto tanto, ¿no? Quiere decir que va un poquito más arriba del 9. Bien, y este sería el minutero. Ok, entonces, espero que entiendas esa parte, ¿no? Entonces, vemos, el minutero va delante del horario. Por lo tanto, seguimos utilizando el caso 1. Nos dice la fórmula, teta es igual, al minutero siempre lo acompaña el 11 medios y al horario siempre lo acompaña 30. Entonces, ¿quién es el minutero? 48, será 11 medios de 48 menos 30 veces el horario, que es 7, igual a teta. Entonces, mitad, 24 por esto sería 264 menos 21. Con un 0, disculpen. Entonces, tendría esto un valor de 54 grados. Ese sería el valor de este ángulo. 54 grados. ¿Ok? Entonces, apliquemos un ejemplo con el caso 2, que sería las 7 y 28. ¿No? Entonces, 7 y 28 pm. Bueno. Como vemos que no es exactito, vamos a correr un poco, ¿no? Un poco del 7. El horario lo mantenemos ahí. Y 28 lo dividimos entre 5. ¿Cuánto sería? Aproximadamente un 5 punto tanto, ¿no? Entonces, va después del 5. Nuestro minutero lo ubicamos después del 5. Ahora, el horario está después del minutero. Utilizamos el caso 2. Que dice, el ángulo va a ser, pero como es el caso 2 y el horario va adelante, será 30 veces el horario menos 11 medios del minutero. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el horario? 7, 30 veces 7 menos 11 medios del minutero, que sería 28, igual a el ángulo. ¿Bien? Esto nos quedaría con un 210 menos un mitad, 154.
Teta tendría un valor de 56. Bien, entonces el ángulo que hay entre estas manecillas a esa hora sería 56 grados. ¿Listo? Bien, entonces esa es la primera parte. Ahora pasemos a las relaciones que encontraremos en un reloj. Bien, ahora esta parte te la puedes aprender con un pequeño cuadrito. Tienes que recordar que hay una relación entre lo que avanza el horario y lo que avanza el minutero. Es la relación de 1 a 12. Bien, si el horario avanza un grado, el minutero avanza 12 grados. O sea, mantienen una relación de x sobre 12x. ¿Listo? Pero esta es una relación en la que se avanza en ángulos. ¿Listo? Es una relación en la que se avanza en ángulos. A ti a veces te van a pedir que, ay, es una relación en la que se avanza, pero en minutos. Bueno, simple. Si el horario y el minutero, para que no hagas una conversión de ángulos a minutos, vas a tener que, digamos, recordar esto. El horario equivale a un y medios, mientras que el minutero equivale a un 6y. ¿Listo? El minutero equivale a un 6y y el horario a un y medios. Esta relación, si la operas con tu regla de sándwich, te va a quedar igual a esto. Bien, pero entiende que esto va a ser una relación que tú vas a tener que recordar para resolver los problemas cuando me pidan hallar o cuando necesite hallar los minutos. Bien, que en la mayoría de problemas que te van a pedir la hora vas a necesitar hallar los minutos. ¿Listo? Entonces, resolvamos un par de problemas con esta idea. Bien, entonces, el siguiente ejemplo nos pide hallar la hora en que hay entre las manecillas del reloj con los siguientes ángulos como datos. Podremos reconocer entonces lo primero que serían el horario y el minutero por el tamaño de las agujas. La más chiquita es el horario y el más grande es el minutero. El horario está marcando después de las 4, quiere decir que son las 4. Como no es exacto, quiere decir que hay un poco más en minutos y no sabemos cuánto es. Entonces, el primer consejo para resolver estos problemas es llevar todo a una hora en punto, quiere decir a las 4:00. Para que sean las 4:00, el horario debe marcar exactamente las 4, ¿ok? Entonces, a esto le vamos a llamar mi horario inicial. Es lo que me va a estar marcando, las 4. Pero el minutero, para que el minutero marque las 4 en punto, tiene que el minutero llegar a las o apuntar a las 12. A esto le vamos a llamar el minutero inicial. ¿Listo? Entonces tenemos que usar esta teoría de los datos. Pero como me piden horas, yo voy a usar esta teoría de acá para hallar los minutos, porque ya tengo la hora. Me faltan los minutos. Uso esta teoría. Para ello yo tengo que ver cuánto ha avanzado el horario y cuánto ha avanzado el minutero, ¿cierto? Mira, el horario en minutos va a avanzar y medios y el minutero va a avanzar 6y. Bueno, veámoslo. El horario avanzará, ¿cuánto? Va a avanzar y medios, ¿cierto? El horario del y inicial que estuvo hasta el a, hasta el, perdón, del h inicial que estuvo hasta el h que está ahora ha avanzado y medios en minutos. Y el minutero del inicio hasta el final ha avanzado 6y, ¿cierto? Todo lo que ha avanzado el minutero inicial hasta llegar al minutero final ha sido 6y, ¿cierto? Pero ahora fíjate, ¿cuánto vale el ángulo que hay entre el minutero inicial y el minutero final?
Bueno, de acá a acá yo sé que va a ser 180 más 3 alfa es lo que ha avanzado. Entonces pongo 180 más 3 alfa es lo que ha avanzado en minutero inicial hacia el minutero final, ¿no? Pero esto de acá equivale a un 6y, como ya lo hemos dicho al inicio. Esto de acá equivale a un 6y. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, veamos. ¿Cuánto es el ángulo que ha recorrido el horario? Esto de acá. ¿Podemos hallarlo? Por supuesto. De una división, ¿recuerdas cuánto valía una división? Una división valía 30. 30 grados. Pero acá hay otra división. Otros 30 grados, ¿no? Y mira, son 60 grados todo esto. Pero todo el ángulo vale 4 alfa. Por lo tanto, esto de aquí valdrá 4 alfa menos 60, ¿cierto? 4 alfa menos 60. Entonces pongo acá. 4 alfa menos 60 es igual a lo que se ha desplazado en horario en minutos. Pero eso, dijimos al inicio, es igual a y medios. Y aquí tenemos nuestra ecuación 2. Bueno, entonces desarrollemos la ecuación 2. Tendríamos un y igual a 8 alfa menos 120, ¿cierto? Sería esta relación. Entonces, desarrollemos la fórmula para poder reemplazar en y. Ojo que y son los minutos, lo que vamos a poner acá. Entonces tendremos que despejar alfa. Tendríamos que y medios más 60 es igual a 4 alfa. Y que alfa sería igual a y octavos más 15. Bien. Utilizamos entonces esto y lo reemplazamos en 1, teniendo como resultado 6y igual a 180 más 3 veces y octavos más 15 como reemplazo. Esto sería 12 entre 8 o, perdón. Esto sería 3y octavos más 45 más 180. ¿Bien? Entonces, este y lo pasamos a restar para este lado. Tendríamos, borrar esto por acá, tendríamos 6y menos 3y octavos igual a 180 más 45, o sea, un 225. Bien, entonces, operando eso tendríamos 8 por 6y serían 48, menos 3y serían 45y entre 8 igual a 225. Borramos ahora sí esto por acá. Y tendríamos 45 aquí, 45 aquí, 5, 1. El 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos resultaría un y igual a 40 minutos. Bien, entonces la hora que nos marcaría serían las 4 y 40. Esa sería la respuesta. Bueno, por si te ha parecido complejo este ejemplo, haremos uno más para que lo puedas entender mejor. Vemos primero que nos piden la hora y nos dan los ángulos. Vemos también que
No son exactamente las 2, pero por lo menos sabemos que van a ser las 2 y algo que no conocemos. Y este algo son los minutos. Entonces yo necesito saber los minutos. Utilizo eso. Bien. La primera parte del consejo era llevarlo todo a la hora más cercana en punto. Que en este caso, como son las 2 y algo, serían las 2 en punto. El horario entonces, disculpen, el horario entonces tendría que marcar el 2. El horario inicial sería el 2. Y el minutero inicial sería en 12, siempre en 12. Entonces hacemos nuestro análisis y decimos, ¿cuánto ha recorrido el horario inicial hasta el final? El ángulo que ha recorrido ha sido 2 teta. Entonces, el recorrido del horario es igual a 2 teta. Pero yo no quiero en ángulos, yo lo quiero en minutos. Entonces, el recorrido del horario es y entre 2. Entonces, esto lo voy a igualar a y entre 2. Y como quiero saber los minutos, voy a en el horario tratar, porque va a ser la ecuación más sencilla, despejar el teta. Y dejar y cuartos. ¿Listo? Ya está. Entonces, esta es mi ecuación 1. Luego vamos con el siguiente. ¿Cuánto ha recorrido el minutero? Vemos que ha recorrido 180 más 30. De 6 al 7 hay 30 grados. 180 más 30 grados, eso es 210 grados. 210 grados más 3 alfa. Bien, entonces lo que ha recorrido el minutero es 210 grados más 3 alfa. Pero esto, como lo quiero en minutos, es 6y. Entonces reemplazo. 6y será igual a 210 más 3 alfa. Pero, disculpen, acá era teta, ¿no? Ambos son teta, no es alfa. Perdón. Entonces, teta y teta. Fue un error mío. Bien, entonces, pero yo ya tengo teta acá, pues. Entonces, este teta de acá solo me quedaría reemplazarlo. Bueno, reemplacemos. 6y igual a 210 más 3 veces y cuartos. 3y cuartos, está sumando para sacar restando, sería 6y menos 3y cuartos igual a 210. 4 paso a multiplicar acá, sería 24. Menos 3 sería 21y sobre 4 igual a 210. Sacamos 21ava y me quedaría que el y sería igual a 4 por 10, 40. Entonces vendrían a ser las 2 y 40. Esa sería la respuesta a este problema. ¿Bien? Espero que les haya servido el video, al menos en esta primera parte, solo hemos tocado los puntos de relojes reales. Va a haber otra parte donde toquemos los relojes imaginarios. Y con eso terminaría el tema de relojes. Como ven, no es tan complejo el tema, únicamente son recordar estas cuatro cositas. Caso 1, el caso 2, y cuando avanzaremos en ángulo, y cuando avanzaremos en minutos. El avance en ángulo lo vamos a tocar más que nada con los relojes imaginarios. Y próximamente, si les gustan estos videos, o déjenlo en los comentarios, hagamos una clase de adelantos y atrasos. Bien, eso ha sido todo y espero que les haya servido. Ya saben que pueden entrar a la página de Facebook que estará en la descripción, donde podrán encontrar más de estos tipos de ejercicios. Mucha suerte a todos y chao.